Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Juaristi Bounce, 1 minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Ustedes hablan de restaurar la confianza. Nos piden que creamos en su comisión como si se tratara de una cuestión de fe. Aseguran que esta vez es diferente. He escuchado atentamente sus palabras y leído la comunicación, y lo cierto es que busco y no encuentro razones para transmitir a la ciudadanía un mensaje de confianza hacia ustedes. Enamorarse de Europa y de sus gentes es fácil, pero enamorarse de esta Unión Europea no tiene nada que ver con eso. Hay que vigorizar el principio de subsidiariedad, correcto, pero me temo que en algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, el medio ambiente, la Comisión está escurriendo el bulto, o eso parece, por mucho que nos anuncien programas mucho más ambiciosos, porque de nuevo parece una cuestión de fe, porque no conocemos esas propuestas tan ambiciosas. Un último apunte sobre el cambio democrático que dice impulsar. Dice apostar por la transparencia, ¿vale? Tomo nota, veremos. Pero eso no es suficiente para restaurar la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía necesita otro modelo, otra Europa, y ser arte y parte de ese cambio. Y no veo nada de eso en su programa. Gracias. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Evans, 1 minuutti. Thank you, President. Like many colleagues, I was shocked last week to hear that the Commission was proposing to scrap 2 new environmental laws on clean air and recycling targets, which sent out a very negative message to those who expect the EU to take the lead.